Señoras y señores, y nos vamos a la nueva fase. El cartómetro, los grandes de la técnica, la pulcritud en el lance, y con el número 5 aparece un hombre que hoy es el Rayo de Jalisco, siempre a la mitad de la tabla, y es el consentido con su número 5. Estos son los consentidos, los técnicos, los científicos. En el cuarto sitio aparece este hombre, el vampiro canadiense, el vampiro Kasarova. Un luchador con chispa, con carisma, colocado entre los más populares. Y nos vamos directamente a la posición número 3, Atlantis. Ganador en su primera fase del cartómetro hoy. Atlantis está en la posición número 3, el conquistador del Océano Índico. Aquí tenemos el segundo sitio en el cartómetro para este hombre, el ex campeón mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, el cubano Carlos Santiago Espada, Conan el Bárbaro. Y nos vamos a la primera posición esta semana en el cartómetro de los técnicos. Originario de Veracruz, una carrera fulgurante, hoy apareciendo en la nueva fase como el número 1 de los técnicos, Octagón. Y yo no hablé, porque aquí, como quiere usted saber de su más luchador, de su luchador favorito, si quiere saber usted más, escríbanos a Lucha Libre, Avenida Chapultepec 28, tercer piso en la colonia Doctores, código postal 06724 en México, Distrito Federal. Y no hablé, porque a partir de hoy hay una sorpresa en este cartómetro, y a ritmo de Gloria Trevi para recibir a Emilio Charles. Voy a traer el pelo suelto. Vaya ad hoc tema. Yo creo que no había mejor tema para este Emilio Charles Jr., uno de los rudos. Aquí véalo, no, pues le queda el tema que ni mandado a hacer. Si Gloria Trevi hubiera sabido para quién cantaba, a lo mejor se vuelve ruda. Y también por este majestuoso pasillo de la Arena México, cuando los rudos están ahí con todo. Esta arena está en serio emocionada. El público, que observe usted la cantidad de gente que se da cita en la Catedral de la Lucha Libre, está reunida para dar recibimiento con música muy oriental, con música que invita a la meditación. Y aparecen dos exponentes grandes de lo que es las artes marciales, precisamente Octagón y Kato Kun Lee, que se las verán frente a hombres con los cuales se odian, y en serio, acompañados por Aníbal. Y Aníbal es un señor luchador desde hace mucho tiempo. Este Aníbal está metido en el gusto, el hombre de la máscara azul, en el gusto de la gente, muy serio, muy profesional en todo lo que hace. Así que en definitiva, esta lucha, como siempre, promete emociones a raudales. En unos momentos más, pues, será el anuncio oficial. Y es que, vea usted, pues, bueno, no nos dejaban ver. Todo mundo quiere ver a las guapas. Esta noche lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el rey de las artes marciales chinas, con 1000 recursos, el hombre de las sorpresas rudas, Kung Fu. El caucásico ciclón de la rudeza, de una estirpe de luchadores, Emilio Charles Jr. Capitaneados por el aerodinámico con velocidad de turbo, el rudo número 1 de México, el Satánico. El equipo rudo, acompañado
por sus hermosas edecanes, por el mando técnico, un prestidigitador de los cuadriláteros, ídolo panameño consagrado en el público mexicano, Cato Kun Lee. Un baluarte de la técnica luchística de trayectoria internacional, Aníbal. Capitaneados por el luchador con facetas de diamante, que presagia lo inesperado en la técnica de la lucha libre, Octagón. Y hace su aparición como referees el par de referees de la década, el profesional, ecuánime y siempre justo, don Roberto el Güero Rangel. Y el hombre que sigue en el pedestal de la fama, referee de referees. El poder rudo sobre el ring lo identifica con su guante negro, protector de los rudos, el gran Davis. Esta es la bienvenida entre comillas para el gran Davis. Una lucha en fabulosos relevos australianos instalados en esta monumental Arena México. Vamos a llevarles esta primera caída. Aparece el gánster de la crónica, el malo, el rudo, Arturo Rivera. El que le va a los buenos, a él los de esa esquina, a donde el Güero Rangel está definitivamente muy molesto. Todo mundo sabe que Kung Fu suele traer todo tipo de artimañas, chacos en la diadema, algo similares, conexos. Ahí arriba del cuadrilátero hay problemas con el referee y Cato Kun Lee se va a hacer justicia por su propia mano. Y ahí, en demostración de artes marciales, pues el Güero Rangel quiso, y veíamos abajo Octagón. El Güero Rangel le dice, ¿y esto qué era? Era un recuerdito para un sobrino que no pudo asistir. Pero ya se lo han quitado. Así que, señoras y señores, explosión pura arriba del encordado Raúl Sarmiento. Sí, vaya, vaya que si el ambiente está calientito, vaya que si el Güero Rangel está sufriendo, pero poco a poco vamos a decir que va desenmascarando, valga usted la expresión, de todas esas mañas a Kung Fu. Ya le ha quitado unos chacos, ya le quitó una cinta, y vaya usted a saber más qué otras sorpresas tiene. Si usted nos apura, estoy seguro que trae algo en la pierna derecha, porque esa no es una espinilla normal, y eso Alfonso Morales nos los podría decir seguramente. Sí, así es, y además es una posición tan incómoda que no podrá efectuar ningún lance si antes no le quitan ese adminículo, Raúl. Perfecto, pues ahí está clarísima la situación. Uniformes muy parecidos, muchas ganas de un gran espectáculo, y Octagón que trae algo muy particular con el señor Emilio Charles. Al que le gusta andar de pelo suelto, también andaba de mano suelta, porque en plena presentación fue y, en vez de saludar a Octagón, le dio tremenda bofetada que lo lanzó abajo del cuadrilátero. Y ahora Octagón, pues se mete Davis, satánico, y a Octagón, por querer andar cobrándose, resultó que debía más de la cuenta. Lo estrellan contra el poste, este Charles anda encendido. Pues ve a Davis, pues yo creo que ya todo el mundo le tiene miedo a Davis, unos chacos. ¿Qué está pasando? Ahí Aníbal, que quiere controlar, el que sufre las consecuencias, Cato Kun Lee. Aníbal también, satánico, y Charles haciendo junto con Kung Fu una tercia que ninguna penitenciaría quisieran. Así de sencillito, estos son malos,
con M mayúscula. Y Charles gozoso dándole octagón. Y aquí quedó Kung Fu con Kato Kun Lee. Pues algo le está haciendo con el cuadrilátero. Llega el güero Rangel y pues los invita a que continúen su problemita, pero en el terreno donde deben. Y aquí arriba del cuadrilátero precisamente está Octagón. Este veracruzano que se las está viendo como su uniforme, negra y en serio. Porque estos rudos están en su papel de supervillanos. Aquí está Kung Fu con Aníbal. Pues no le dio tiempo ni de montar en su caballo. Apenas ingresaba al cuadrilátero cuando ya traía tres patadas en el abdomen. Niños, háganos caso. No practiquen la lucha libre. Esto lo hacen los profesionales. Y caray, ahí con una de las artimañas que tiene Raúl con una cinta. Ya está teniendo Aníbal demasiados problemas. El güero Rangel quiere separarlos, pero se interpone Charles. Sí, porque muy inteligentemente para su bando, claro, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero entiendo que es para su causa. Emilio Charles detiene al güero Rangel, y mientras Aníbal es el que está sufriendo, pues este gran veterano de la lucha libre nunca se imaginó que iba a ser hoy con él el que iba a pagar la cinta cintita, aunque ya el güero Rangel se la quitó. Bueno, y ahí después de que salvan a Aníbal, Octagón, que entró a reivindicar su bando, es pillado nuevamente por ese costal de mañas que es Kung Fu, a quien vemos en escena. Y vea usted, ahí como ponen a Octagón, a Kung Fu, perdón, y es que los uniformes son iguales. Kato Kun Lee, qué equivocado estoy. Era Kato Kun Lee, al cual le están sosteniendo una mano. Y ya amarraron a Octagón. Así está la situación. Arde Troya para el bando de los técnicos. Charles quiere ponerlo también en cuerpo y alma sobre las cuerdas. Y ahí está precisamente lo que le decíamos. Le han metido la mano por atrás de la cinta y la mete de tal forma como viene tan fuerte, sujetada a la cintura, que Satánico aprovecha ahí cualquier huequito, lo atora y se está llamando ante este entradón gigantesco. En la Monumental Arena México, vea usted, Octagón, ya lo pudo desamarrar el güero Rangel, pero Satánico sigue con su destructiva labor. Ya le quitan otra cosa a Kung Fu. Te rindes, Aníbal es muy gráfico, no me rindo. Y deja que me suelte y te va a ir, pero en serio mal. Y ahí está, ríndase señor, pues ya le estoy poniendo todo. Y vea usted el tratamiento facial que le están dando a Kato Kun Lee, al panameño, al cual lo dejaron solo con una mano para poder maniobrar. Patadas al estómago. Al parecer Aníbal no está resistiendo castigo. ¡Qué situación de estos rudos! Ahí Davis certifica con el güero Rangel que se está rindiendo Kato Kun Lee. Y Octagón, pues ¿dónde está Octagón? La pregunta que todo el mundo se hace. Anda cerca de Raúl Sarmiento. Ahí solo alcanzamos a ver cómo cae fuera del cuadrilátero. Los gritos de Kung Fu. Así que estos rudos andan en genios. Don Emilio Charles ya ganó la primera caída. Y así el bando de los rudos, Raúl, vaya manera de iniciar. No les dieron tiempo de nada. La verdad es que no. Lo describiste muy bien. Desde el mismo anuncio, Emilio Charles descontó a Octagón. Y el que anda, pero en verdad, encendido es este Kung Fu. Yo le conté más de 7 artículos los que le quitaron. Por lo pronto, vamos a observar esta repetición. Ahí es donde Kung Fu va a llegar a tomar a Aníbal, que ya estaba, pues, seminoqueado. Ahí el gesto de Kung Fu dice que sí se puede, que sí, que va a acabar con él. Y pues, ¿qué tantas cosas traerá? Yo creo que ese uniforme fue un diseño especial. Ha de traer 1000 bolsas secretas, porque le quitan uno y aparece otro de esos artefactos. La repetición, patadas al abdomen, claro que duelen. Y Aníbal tiene que rendirse ante las artimañas de Kung Fu. Aquí lo estaba ahorcando con una de esas cosas, la esconde. Y el güero Rangel se dio cuenta, se la quitó.
y este entradón en la Arena México para ver a la mejor lucha libre del mundo y claro, sus mejores exponentes. No está todo decidido cuando ya se oye el silbatazo para lo que será la segunda caída. Vamos a ver qué respuesta tiene el bando técnico médico Morales. Gracias, Rudo Rudísimo Rivera. Vámonos con el 7 veces campeón del mundo, Daniel López Satánico, en la división de los pesos welter y de los pesos medios. Aquí vamos a ver una lucha clásica. El señorío y la prestancia del maestro Aníbal, que vino en 1969 a México a estudiar al Instituto Politécnico Nacional y fue campeón nacional de lucha. El hombre que somete a Raya Costa Veloz para que aparezca la prestancia. El primer arte marcialista que vino a México, Miguel Cato Kunli, Johnny Lescano Smith. Así es, un hombre que hizo escuela, el mismo Kung Fu, ahora Octagón, Black Man y muchísimos más, doctor Alfonso Morales. El trío de los fantásticos. Este hombre golpea con el puño derecho a Daniel López Satánico. Mientras que aquí lo va a llevar y si alguien quiere aprender de lucha, hay que ver al maestro Aníbal para que aparezca Octagón golpeando al rey del Beautiful, Raúl Sarmiento. Ahí está por fin Octagón logrando lo que desde el inicio de la lucha quería, desquitarse de Charles. Bueno, hasta con las cámaras le está dando, está encendido Octagón, la gente se levanta, los niños felices. Este es el ídolo que la gente espera ver semana a semana. El temperamento jarocho, haciendo la explosión sobre el hijo del impresionante inmenso. Donde quiera que esté Emilio Charles Padre, gloria de la lucha libre potosina. Aquí Roberto el Güero Rangel, que inició su carrera exactamente en Televicentro hace 40 años con el recientemente fallecido don Chucho Garza Hernández, para que aparezca el maestro Aníbal. Cuando se habla de talento, se habla de clase, se habla de señorío, solamente está Aníbal de Zitácuaro, Michoacán, Purépecha Grande. ¡Qué forma de reconocer México a uno de sus grandes rudos como lo es el Satánico! Mientras que aquí aparece Octagón. Está pidiendo, dijo, mira, yo contigo no quiero nada, pero tú estás más cerca de la escena, Raúl. Sí, dice, yo contigo no he tenido problemas, tranquilo, pero ahí la experiencia de Daniel López Satánico, de Daniel López el Satánico, está pasando por arriba de la enjundia y de las ganas de Octagón. Y hoy que estamos en esta transmisión, dándoles la bienvenida donde quiera que esté Cuauhtémoc Temo Velasco, el gran maestro, lo saludamos con respeto y admiración, hacedor de enormes luchadores. Así es, don Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, el hombre que ha forjado a un buen número de luchadores en nuestro México, de los grandes maestros. Y esta es la filigrana jarocha. Mientras somete al rey del Beautiful, a Raya Costa Veloz también. Este Raya Costa Veloz en compañía de Cato Kunli desenmascaró a los Jaliscos, que resultaron ser Mario Gallegos y Mario González, hoy viviendo en Los Ángeles, Miguel. Así es, aquellos duelos de Cato y Kung Fu cuando eran amigos, compañeros, frente a los Jalisco y también frente a los Escorpiones. Aquí vámonos con el maestro. Este Aníbal lucha diario y tiene por ahí ya a un alumno que está próximo a debutar, que se llama Luminoso. Esta es la silla directamente sobre Daniel López el Satánico, un hombre que es el luchador más regular de la baraja nacional. Se va en banda Raya Costa Veloz, el sobrino de Ciclón Veloz, y aparece Octagón sometiendo para que aquí, en el ángulo superior derecho, el rey del Beautiful, Emilio Charles, no quiera absolutamente nada. Ahí muy cerca de la dama Vicky Palacios, la sempiterna reina de la lucha libre mexicana, dialoga Raúl Sarmiento. Pues ha sido una victoria en esta segunda caída que empareja las cosas del bando técnico. Muy buena, con muy buenos lances.
destacando los tres, la experiencia, la veteranía, la capacidad del maestro Aníbal, con la fogosidad, con ese intento, con esas ganas de octagón que lo ha hecho muy bien. Es claro, Kato Kun Lee con la maestría en el manejo de las artes marciales. Así, vamos a esta repetición. Aquí es el momento en que estaban sacando al satánico. Lo iba a pasar, esta es la filigrana del puerto. Interpretada por el paisano del inmenso flaco de oro, Agustín Lara. Al fondo aparecía el rey del Beautiful, Emilio Charles. Aparecía Raya Costa Veloz, que aquí perdió la máscara frente al ídolo de los niños Atlantis. Este es otro ángulo de la super repetición. Si usted estuviera en el primer piso, así vería la acción. Pero esta es la rapidez de este arte marcialista. Que vaya patada que le dio a Raya Costa Veloz. Regresamos con el maestro Aníbal. La silla eléctrica y de inmediato se ve la clase, Miguel Linares. Así es, un hombre con mucha lona recorrida, el maestro Aníbal, el hombre de Zitácuaro, Michoacán. Amigos de Televisa, aquí estamos en esta tercera, una telaraña de sueños y fantasías, de ídolos y hombres al margen de la ley. La lucha libre, todo un mundo de creatividad, de fuerza, de habilidad, de sapiencia luchística como la del maestro Aníbal en este duelo frente a Daniel López. José Daniel López, y este es Emilio Charles. Protesta ahí Emilio. Vean ustedes al maestro Aníbal, vaya clase. Observen ustedes la forma de caminar, la forma de desplazarse del maestro Aníbal. Castiga la pierna izquierda del satánico. Lo que son las cosas, un satánico colocado en el cielo luchístico. Tuvo por maestro a un diablo, a Cuauhtémoc, el diablo Velasco. Allá va Kung Fu a apoyar a satánico, pero está muy atento también Kato Kun Lee. Ahí está Kato, frente a frente en este duelo. Vean ustedes, en el pasado socios, ahora grandes rivales. El primero de marzo hubo un duelo enorme entre Kato y Kung Fu. Una lucha sensacional en la cual Kung Fu fue rapado por Kato. Aquí está el satánico ahora. Vean ustedes la pose ahí, el golpe, la habilidad, va a las cuerdas. El hombre que cabía ahí sobre las cuerdas, Kato. Golpe ahí sobre satánico. Se entusiasma el público con la actuación de Kato Kun Lee. Ahí está Kung Fu. Golpe ahí con la zurda por parte de Kato. Los aplausos del respetable para este hombre nacido en Chiriquí, Panamá. Kato. Y aparece ahora Emilio Charles Jr., su padre, el creador del angelito y del ángel. Jorge Morales. Y que cariñosamente le dice Emilio Chino. Así es, ahí está Octagón, está brindando una gran actuación Octagón en esta Monumental Arena México. Vaya forma de proyectar a Emilio. Vaya pique, Raúl Sarmiento. Sí, vaya pique. Ahí está respondiendo Octagón, provocando que esta gente que está en la Arena México aplaude y se levante de sus lugares. Aparece Raya Costa Kung Fu frente al maestro Aníbal. Observen ustedes a Aníbal, candado a la cabeza. Mucha clase, con las piernas sujetó ahí a Kung Fu. No fue muy lejos Kung Fu. Atento ahí. Bueno, pues se le perdió el rival ahí a Kung Fu. Patadas voladoras de Aníbal sacando a Kung Fu. Ahí está el satánico, un gesto fiero. Aparece Emilio. La patada ahí en todo lo alto de Aníbal contra Emilio. La patada va a una esquina. Aníbal se quita, falló ahí Emilio hacia afuera del cuadrilátero. Y voló el maestro Aníbal. Todavía tiene cuerda el maestro Aníbal. Un tope contra el satánico por parte de Octagón. 3 segundos fuera. Vaya triunfo, arriba los limpios. A las cuerdas Kato, la patada, impulsado desde la segunda contra Kung Fu.
las tres palmadas que nos marca el reglamento y fuera también Kung Fu. Preciosos y precisos los lances por parte de los técnicos, los científicos. Estos son los consentidos de la afición. Kato, ahí cobró queriendo la cosa, dándole su pilón a Kung Fu. Buena actuación de esta tercia técnica. Estamos aquí en la magia de la repetición. Un tope. Y rápidamente se fue al toque de espaldas. Dos. Viene la tercera palmada. Muy bien ahí el güero Roberto Rangel. Este es octagón, otro ángulo. Desde la segunda tomó un impulso sensacional y se fue después del tope al toque de espaldas. Otro ángulo en la magia de la repetición para que ustedes vuelvan a vivir la emoción de esta tercera caída. Ahí está Kato. Al toque de espaldas, Gran Davis decía que era todo. Vaya forma de ganar de los técnicos por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Amigos de la lucha libre, en este noticiero vamos a presentarle lo más reciente e importante que ha surgido en la lucha libre. Por principio de cuentas, hace unos días en Monterrey, Conan perdió en la primera exposición el campeonato mundial de peso completo. Mucho se dice que intervino el Gran Davis para que esta situación surgiera, pero el Davis dice que lo están acusando injustamente. Raúl Sarmiento platicó con él. Con el referee Gran Davis, señor. Se dice que usted ayudó a 100 caras para lograr ese título de campeonato mundial de peso completo. No, señor, yo no ayudé a 100 caras. 100 caras es mucha pieza para cualquiera, digo yo. No necesita de mi ayuda para ganar un campeonato. ¿Qué fue lo que sucedió en Monterrey? Bueno, en Monterrey me estaba alegando el Hijo del Santo. Yo sentí un golpe atrás, fue para afuera, pero no, yo no vi quién fue. Entonces yo, la descalificación no fue por eso. Yo vi a Conan golpeando a... con una silla 100 caras, eso fue lo que yo vi. Pero no porque yo descalifiqué, porque me sacó, no vi ni quién me sacó. Porque estaban aventándome a Conan, estaba aventando conmigo. Entonces yo me abrí, me habló el Hijo del Santo, entonces cuando me habló el Hijo del Santo, igual, pero no vi quién me aventó, si fue 100 caras o fue Conan. Pero cuando yo subí, el señor Conan estaba golpeando a 100 caras con una silla. 100 caras estaba en la lona tirado. Y Conan tenía la silla en la mano. Eso fue lo que acreditó la descalificación. Esta semana el presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, señor Francisco Alonso, acompañado por Antonio Peña, viajaron a la ciudad de Nueva York para asistir a una función de lujo de la WWF, una de las organizaciones más importantes en el mundo en la lucha, y se llegó a importantes acuerdos. Luchadores mexicanos quieren ser vistos en este circuito de la WWF y estarán ahí, mientras que de Estados Unidos vendrán bastantes figuras a esta temporada en México. Y por otra parte, se informa que Máscara Sagrada el pasado miércoles retuvo en Naucalpan su título de peso semicompleto frente a Pierrot Jr. Ya no sabe Pierrot para dónde hacerse, porque definitivamente este hombre le ha acercado todos los espacios, le quitó el campeonato en Cuernavaca y Máscara Sagrada retiene con éxito el nacional semicompleto. Y en la lucha libre estamos de lujo, estamos en el canal de las estrellas, pero ¿qué opina la familia de la lucha de esta llegada al canal de las estrellas? Hola, a Mascarita Sagrada le parece sensacional la transmisión de la lucha libre por Canal 2. Enhorabuena. Hola, les habla su amigo Apolo Dantes. Me parece increíble que la lucha libre esté ahora por este canal. Hola, en toda mi vida como referee profesional nunca había experimentado una cosa tan sensacional como que ahora la lucha libre esté en este canal. Soy el Comando Ruso, la lucha libre de lujo, por este canal. Me parece sensacional. Así que estamos con ustedes, con la mejor lucha del mundo y claro, por el canal de las estrellas.